2502. El buzón número 2502. Mira, 10 años desde aquel de noviembre del 91, en que asesinos le arrebataron la vida a mi esposo y Manuel de Río Javier. No tiene justicia, sin embargo, ni mi dolor de este país me exige que retorne al mismo zapate y dé cara a su responsabilidad. Hoy se sabe la verdad, quiénes fueron y por... で、誰も私を助けてくれることはなく、まあ、仕事をしていたんですけれども、まあ、そのうちベル。Quizás si ellos hubieran estado enfermos o un accidente, quizás la muerte sería decir, bueno, Dios mío, estaba enfermo. Pero ellos no han estado enfermos. Ellos han estado sanos. Mi hijo era un niño completamente sano. En el colegio era un niño excelente. Lo que me duele bastante es no tener a mi hijo a mi lado. Ahorita mi hijo hubiese tenido 18 años. Mis hijas sufren la ausencia de su papá. Como dijo la doctora Canos, él gobernó como peruano. El primer año que él se lanzaba para presidente, yo también voté por él. Mi esposo, como era mayor, me decía, votemos por él, porque se ve que va a ser un buen gobierno. Pero en las cuales no hizo un buen gobierno, mataron a mi esposo, en las cuales no hizo nada bueno, simplemente abusar de los derechos de las personas. Se va a decir que es japonés. ¿Por qué gobernó como peruano entonces? ¿Tiene usted nacionalidad japonesa? Repito, yo he tenido como hijo de inmigrantes japoneses, probablemente como los franceses, hijo de franceses o de italianos.